Lo primero que haremos es descolgar el estor, recogiendo la cadena con un elástico y lo pondremos en una superficie plana. Ahora lo que hacemos es montar el motor. Una vez que tenemos el motor montado, tenemos que sacar el mecanismo de cadena del estor. Solamente quedaría insertar el motor. Las hendiduras deben coincidir y introducimos. El soporte de motor es diferente al de mecanismo, puesto que tiene la pestañita más estrecha. A la hora de colocarlo variará un centímetro, por lo que habrá que modificar. Luego solamente nos quedaría cargar el motor. La carga será de aproximadamente 4 horas y una durabilidad de 6 meses, dependiendo del funcionamiento que le demos al estor. Thank you.